Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la última edición de la semana de Noticiero Regional Cooperativo. Hoy, como siempre, y mucho más información. La verdad que tenemos mucho para compartir con ustedes. Han ocurrido ayer, estaban dentro de la agenda dos reuniones muy importantes. La primera, de la que algo ya habíamos hablado en la jornada de ayer, y tiene que ver con la reunión de productores agropecuarios, productores lecheros, pero fundamentalmente que estén nucleados a través de las cooperativas. Hubo una reunión muy importante y gran parte del material de esta noche tiene que ver con eso, y en un rato más tendremos columna deportiva. Aquí estamos, no le hemos mentido con el tiempo, hemos cumplido. La jornada de hoy fue muy parecida a la de ayer. Repasamos algunos datos, las condiciones actuales: 18 grados la temperatura, cielo completamente despejado, por allí alguna manchita, alguna nubecita, pero la verdad que hemos tenido una linda jornada. La máxima del día, 23 grados, uno menos que ayer, y la humedad del 60% también. La verdad que las condiciones han sido prácticamente idénticas las del jueves y viernes. Vamos a ver un ratito más qué estará pasando durante el fin de semana. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Repasamos, estos son los títulos de las noticias de hoy. Hay tambos que se han cerrado prácticamente, se vendieron los animales. El mayor porcentaje de los caminos está muy deteriorado y hay un porcentaje de 5 o 6% de que está bajo el agua. Además del que está ubicado en calle Alberdi y Atlántico Sur, que lo denominamos Pico Alberdi, se agregó uno nuevo en el sector de Barrio Arsenal, en calle Río Bamba y esquina Lugones. Este año los delegados de los equipos decidieron acercarse a nuestra institución para que nosotros fiscalicemos el campeonato que ellos organizan. Bien, comenzamos a desandar lo que decíamos antes. Gran parte o mucho del informativo de hoy tiene que ver con lo que ocurrió en el día de ayer. Ya los contamos, el intendente, el viceintendente recibieron a dirigentes cooperativos y también a productores agropecuarios de toda la región para hablar de las consecuencias. La lluvia caída ya está, ya cayó, en Mortero fueron cerca de 400 milímetros, más de 700 en lo que va del año. Bueno, ahora hay que ver ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Porque, como siempre decimos, si le va mal al campo, generalmente o casi siempre o siempre le va mal a la economía de cada una de las localidades. Tenemos varias notas para compartir. Una de ellas tiene que ver con lo que está ocurriendo ya en la provincia de Santa Fe, pero nos toca también muy de cerca, por supuesto. Hablamos con el presidente comunal, Hugo Boscarol, presidente comunal de Suardi, que nos cuenta un poquito cuál es la situación que se ve allí y cuál es el análisis que él realiza. También es productor agropecuario, así que de esto sabe y bastante. Lo concreto, y estos números realmente asustan, de las 42.000 hectáreas que tienen que ver con la jurisdicción de Suardi, el 75% está anegado. El 75%, tres cuartas partes del territorio está anegado, prácticamente improductivo. Y eso, la verdad, es que las consecuencias se van a terminar pagando. Pero mejor lo escuchamos a Hugo Boscarol, que esto nos decía en el día de ayer. Suardi, te hago un panorama del distrito Suardi, un distrito de 42.000 hectáreas, a la cual cuenta hoy con el 75% anegado. Anegado, te hablo de agua, tapado de agua. Ni hablemos de los caminos, totalmente rotos, destrozados. Habrá escuchado donde hay tambos que se han cerrado prácticamente, se vendieron los animales, se han llevado a la feria directamente, se vendieron. La preocupación es grande y lo que más me preocupa es que sigue ingresando agua de distintos sectores. Suárez tiene tres sectores complicados, que es el sector este, que es el sector más complicado, donde hay parte que hay prácticamente un metro de agua, que es el sector de la provisora.
está el sector sur-oeste, que es una palangana, digamos, que se acumula agua, que ingresa de otro sector, ¿no es cierto?, donde también se están cerrando tambo también, y tiene el sector noroeste también complicado, donde da con el sector de la colonia Monte Oscuridad, donde se habrá escuchado que el presidente comunal de Monte Oscuridad dijo que estaba ingresando ya al intercomunal el agua, ¿no es cierto? Y bueno, es verdad, ¿viste? El agua que se nos viene entrando de distintos sectores. Entonces la preocupación es muy grave, ¿viste? Lógicamente que tenemos que salvar es la comunidad de Suardi, ¿no es cierto? El agua va pasando por otros sectores, se ha trabajado muchísimo y está de manifiesto el trabajo que se vino haciendo con anticipación a esto acá, la inversión que ha hecho la comuna, ¿no es cierto?, con mira a las preocupaciones que había de la posible anegamiento de la corrupción del Niño que se estaba comentando. Bueno, dado a eso, la comuna ha hecho una inversión muy grande de canalizaciones y gracias a eso, ¿no es cierto?, Suardi hoy no ha tenido ningún problema de evacuado, ¿no es cierto?, de inundaciones dentro de la población. Sí, la problemática la tengo en la zona rural, donde lamentablemente se va derivando el agua. Pero bueno, la cuestión ahora es seguir trabajando. Quizá un sector fue muy complicado, muy discutido. Hace 4 años que estoy en el gobierno, hace 4 años que vengo peleando por una canalización. Suardi no tiene canales de desagüe hacia aguas abajo. Quizá por caprichos de algunos productores, lamentablemente hoy estamos pagando unas consecuencias muy grandes, muy costosas, y eso es digno de reconocer un poco a veces que no hay que cerrarse, hay que trabajar para el bien de una comunidad, de un distrito. El objetivo es seguir trabajando, habrá que esperar que pase esta situación comprometida y bueno, y trabajar para que esa canalización se haga y se lleve adelante para que no paguemos las consecuencias que realmente hoy estamos pagando. ¿Qué números de tambos han cerrado? ¿Manejan aproximadamente el número? Mira, no sé bien exactamente, pero vos habrás escuchado que hay cooperativas que han cerrado 7, 8 y particulares. Esta mañana estuve hablando con Planta Verónica también entre 7, 8 tambos. No tengo la información exacta de la firma Willener y de otras empresas que van llevando, pero alrededor de 15 a 20 tambos prácticamente estoy seguro que se han cerrado, más también. Y otro que, pero el peor del caso, que se ha vendido las vacas, se ha vendido directamente, y eso lo peor del caso, que la problemática, como dije, no termina acá, recién empieza. Hemos presentado un peditorio, ¿no es cierto?, a Banco Nación, que se ha tratado hoy acá también, ¿no es cierto?, a Banco Provincia, paliando la situación, ¿no es cierto?, para que los productores desde el primero de mayo hasta el 31 de diciembre no tengan los vencimientos, se prolonguen los vencimientos, ¿no es cierto? Y bueno, creo que la provincia, hemos hecho una gestión a nivel provincial, he tenido una reunión con el gobernador y le hemos planteado las circunstancias, la problemática del departamento de San Cristóbal, ¿no es cierto?, y en el cual he estado presente, ¿no es cierto?, y hemos planteado la problemática de la parte económica para la recuperación el día de mañana de todos los caminos, ¿no es cierto?, todos los tambos y la de la producción que ha caído. Así que, bueno, tenemos muy buena respuesta, tenemos que seguir reuniéndonos. Yo creo que lo que se ha hablado fue muy en firme, el gobernador ha entendido muy bien las problemáticas, y la cuestión es seguir el contacto, ¿no es cierto?, donde se le ha pedido zona de desastre. Esto está reconocido, creo que va a salir esta semana, ¿no es cierto?, y se va a hacer el contacto a nivel nacional, que también lo van a hacer, ¿no es cierto?, el intendente acá de Mortero, y eso va a ser para que si es reconocido la problemática de la zona. Y se está trabajando bastante a nivel dirigencia
provincial en Santa Fe para ver qué se hace con todo esto, cómo se pueden atenuar las duras consecuencias de lo que está haciendo esta situación. 18 de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe están en emergencia agropecuaria. El día martes el gobernador convocó a senadores y diputados provinciales para que entre todos le suban al gobernador la información correspondiente de cada uno de los departamentos. La verdad que se ha trabajado y se está trabajando muy activamente esto en el caso de la provincia de Santa Fe. Esperemos que en Córdoba también se haga lo mismo, que en algún momento o bajen los legisladores o bajen funcionarios provinciales, porque hasta ahora se habla mucho del rally y de otras cosas, pero la situación en gran parte de la provincia de Córdoba también es muy preocupante y de esto también se tienen que ocupar las autoridades. Quien estuvo también presente en la reunión de anoche fue el inspector zonal de Vialidad Provincial, Juan Goral. De él hablamos de uno de los aspectos que tiene que ver con las consecuencias que ha dejado la lluvia y son fundamentalmente los caminos. Esto nos decía acerca de las consecuencias de estas lluvias históricas que se han producido en esta parte de la provincia de Córdoba. La situación es grave porque no deja de llover y el tema de las napas que están a nivel superficie agrava la situación, ¿no? Hay un gran porcentaje de caminos bajo el agua y los que no lo están, ya están saturados también con mucho barro y especialmente por la actividad lechera, prácticamente todos los caminos se transitan y con transporte de mucho peso, lo que los deteriora en forma significativa. Lo que no se puede impedir porque la actividad es esa y de esa actividad vive la zona, por lo menos una de las más importantes. Habrá que tener paciencia primero para que deje de llover y se seque un poco los caminos para empezar a trabajarlos adecuadamente. Segundo, no se va a poder hacer todo de una sola vez, habrá que empezar por zonas, por sectores, los más afectados. Y lo más importante va a ser el tener que recuperar los enripiados, porque seguramente van a quedar muy deteriorados. La situación se va a tornar difícil para tener a disposición materiales para recuperar esos enripiados. Habrá que hacer trámites extra, pedir partidas, además porque hay todo un expediente ya preestablecido con un presupuesto, pero eso es exclusivamente para la conservación, el mantenimiento de los caminos. El tema de obras o de provisión de materiales viene con otro expediente que está al aprobarse, pero en realidad el presupuesto son muy bajos, que no tenían previsto para nada semejante de situación. Y bueno, seguramente eso no va a alcanzar para nada. Así que bueno, ese sería lo más grave de esta situación, tener que recuperar mínimamente el estado en que se encontraban los caminos cuando, insisto, pase este problema meteorológico, ¿no? ¿Cuántos kilómetros abarca y qué porcentaje de los caminos está deteriorado aproximadamente o cuáles son las zonas más afectadas? Mira, la regional 8, que es la que nosotros tenemos a cargo y que es la que tiene poco sede acá, porque el presidente es el de Gastaldi, que es de Beiro, tiene 15 consorcios que abarcan hasta el límite Santa Fe, hasta Freire y hasta La Mar y Chipiona allá, ¿cierto? Colonia Valtellina, Colonia Anita y demás. Hay 15 consorcios camineros, el cual tienen aproximadamente, la zona tiene más de 3.000 kilómetros de camino. De esos 3.000 kilómetros de camino el mayor porcentaje de los caminos está muy deteriorado y hay un porcentaje de 5 o 6% de que está bajo el agua. Por eso, en realidad parece poco el porcentaje bajo el agua, pero son caminos principales los que están bajo el agua y que eso complica la situación porque son los anchos, los enripiados y los que de mayor tránsito, ¿no? ¿Qué zona comprende más o menos aproximadamente? La zona más conflictiva es Freire y Porteña. Perfecto. Y ahora Morteros, la zona este Mortero se ha agravado esta última semana. Es una situación complicada, bueno, nadie esperaba tanta agua, pero seguramente se va a solucionar, habrá que tener paciencia y hacer los trámites que correspondan.
Bien, allí el propio Juan Goral reconocía en sus palabras cuando dijo que el 5 o 6% de los caminos están bajo el agua, creo que reconoce inconscientemente que lo que la gente puede ver, lo que el productor puede ver o notar es mucho más que eso. Por eso hace la aclaración de que, bueno, estos son caminos importantes los que están anegados, porque seguramente si usted es de la zona rural y sabemos que nos ven muchísimo de ese sector, nos dirán solamente el 5% están anegados. Bueno, yo creo que inconscientemente notó que este porcentaje, por más que sea cierto, no es lo que percibe la gente. Realmente la gente del campo sigue muy complicada. Y vamos a hablar ahora una nota, la verdad que muy interesante, que le hicimos a Adolfo Ferrero, que es presidente comunal de Colonia Vicha, de la provincia de Santa Fe, también dirigente cooperativo, que hace una reflexión, no digo política, pero sí de unión, porque de esta situación no vamos a salir solamente con paciencia, como pide el inspector zonal allí, Juan Goral, sino con trabajo y trabajo unido. Escuchamos la nota que le hacíamos a Adolfo Ferrero, donde además de hablar de esto, pide que se declare zona de desastre agropecuario a todo este sector, tanto de la provincia de Córdoba como de Santa Fe. El panorama que hago de la reunión creo que es necesaria. Es necesario que nos juntemos de una vez por todas y terminemos con mezquindades políticas, que si yo soy peronista o yo soy radical, que si yo soy kirchnerista o no soy kirchnerista. Vamos, el problema lo tenemos todos los productores y lo tienen los habitantes de todas las localidades que están afectadas. Así que bueno, tenemos que poner una mano en el corazón y decir vamos todos para adelante y entre todos, porque acá ni el intendente de Mortero, ni el intendente de San Francisco, ni el gobernador de Córdoba solo va a arreglar los problemas. Ahí los problemas los arreglamos entre todos. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Están los campos inundados, pérdida de la producción, pérdida de la agricultura, yo te diría que es total, a pesar de que acá en esta reunión hay gente que es optimista, que cree que va a juntar algo todavía, seguramente lo que vaya a juntar es un 10% de lo que iba a juntar, y a su vez de mala calidad, así que las pérdidas son prácticamente totales, los tambos, la caída de la producción es de un 40% aproximadamente. El tema es la recuperación. El tema es la recuperación. ¿Cómo nos recuperamos? O sea, hubo una pérdida de pradera, pérdida de cosecha, pérdida. No hubo ingresos de dinero, el productor está desfinanciado. Le vienen los impuestos nacionales y provinciales arriba. Que vos me decís, no lo pago, sí, no lo pago. Tenés la FIP arriba el día después, con intimaciones. Y si no, se vienen los sabuesos a sacarte un poco los sesos o los pocos pelos que te quedan en la cabeza. Entonces lo que tenemos que hacer fundamentalmente, cada municipio y cada comuna tiene que decretar emergencia o desastre agropecuario a nivel local. No tiene tanta importancia, porque lo importante es que lo decreten a nivel, pero todo fortalece. Si todos juntos opinamos lo mismo, si todos los municipios y comunas decretan la emergencia agropecuaria, tiene más peso a nivel nacional para que la homologue la nación. Porque acá lo importante no es que sea decretada emergencia agropecuaria a nivel provincial, porque de última me prorrogan el impuesto inmobiliario o me lo derogan, pero el impuesto inmobiliario tiene una incidencia, pero no tiene tanta incidencia como tiene impuesto a las ganancias, anticipo de ganancias, ingresos brutos para el sector comercial y los créditos Banco Nación. El Banco Nación fue creado como un banco de fomento para apalear las situaciones productivas y las situaciones de inclemencias climáticas o otras inclemencias, para salvar la situación de los productores agropecuarios y de los comercios de la República Argentina. Entonces, logrando que la emergencia agropecuaria sea homologada a nivel nacional, tenemos toda esta serie de beneficios que la gente está pidiendo. Está pidiendo plata, está pidiendo no pagar los impuestos, está pidiendo subsidio en las tasas. Bueno, eso lo logramos con la ley de emergencia. ¿Esa ley la ve muy cercana o muy lejana? No, la veo muy cercana, pero tenemos que o sea, porque a veces cuando ocurre esta cosa después queremos hacer muchas cosas juntas, porque ya hablan de cómo hacer los canales, no se puede, cómo arreglar los caminos, y sí, dentro de 20 días vamos a ver cómo lo arreglamos los caminos, pero cómo salvamos al productor para que no se muera, cómo salvamos los comercios para que no se muera, es mañana, entonces
Si nosotros logramos la ley de emergencia, empezamos a paliar la situación del sector regional, vamos a llamarlo. ¿La cooperativa cuántos tambos nuclea y si se han cerrado algunos, no? La cooperativa tiene 40 tambos, no se cerró ninguno, pero estamos en situaciones complicadas el 50%. Los tamberos que están deteriorados totalmente, hace un mes que están trabajando en el barro, psicológicamente es para suicidarse casi, porque la vida que están haciendo esa pobre gente es... Y hay gente que no puede llegar ni siquiera a buscar la comida, que los camioneros le llevan de comer, que los dueños de los campos le arriman cosas, pero están aislados del mundo prácticamente. Y todos los días ahí en las vacas llenas de barro, pantanadas que se le caen, el barro, los terneros que se le mueren, el patrón que se enoja porque se le mueren los terneros, todas las cosas que pasan cuando estas cosas ocurren. Más claro, hay que echarle agua encima de toda el agua que hay en la región. Creo que el testimonio, la reflexión que hace Adolfo Ferrero es más gráfica imposible con respecto a la situación que se está viviendo en el campo en estas semanas y la que se va a ver, lo que van a seguir viviendo en las semanas que vienen, porque esta agua no se va a ir tan rápido, los caminos no se van a arreglar solamente con paciencia. Va a hacer falta mucho más que paciencia para arreglar todos los caminos, los internos, los caminos centrales. Realmente va a ser bastante complicado y ya nos están llegando muchos mensajes de la zona rural que por allí nos mandan algunas fotos sobre cómo se está trabajando en estos días todavía con el agua, con el barro, con... Bueno, yo creo que lo que decía allí Ferrero, más que eso no se le puede agregar. Sí podemos agregar que el jueves estará el ministro de Agroindustria aquí en la ciudad, el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burjaile, estará aquí, se le va a entregar un petitorio que se ha realizado en el día de ayer en esta reunión de la que hemos hablado hace segundos nada más, y también que estará el presidente Macri en las próximas horas aquí en la región. Estará en Rafaela recorriendo en esa parte de la provincia de Santa Fe, recorriendo una zona que también está bastante complicada. Seguramente el lunes tendremos algo aquí para contarles. Y como decíamos, la visita importante del ministro de Agroindustria, que será el jueves, Ricardo Burjaile, estará aquí en la ciudad de Morteros, seguramente también, obviamente, en contacto con productores agropecuarios, con dirigentes cooperativos y dirigentes municipales de esta región. Cerramos este capítulo, cerramos este bloque, vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos muchísima información para compartir, vamos a ver si llegamos a las 9 de la noche allí en horario para entregar el noticiero. Hacemos una pausa, ya volvemos. La Municipalidad de Morteros declaró el alerta sanitaria para prevenir y controlar enfermedades. Evitar caminar y cruzar por calles inundadas. En caso de transitar, utilizar botas altas, guantes, pantalón y camisa mangas largas. Lavar los pisos con agua, preferentemente caliente y detergente. Desinfectar mesadas, muebles y pisos con lavandina y ventilar los ambientes de la casa. No tomar agua ni consumir alimentos que hayan estado en contacto con el agua de la inundación. Lavarse las manos frecuentemente. En caso de detectar irritación
irritación en la piel y ojos o enfermedades respiratorias y gastrointestinales, no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano. Es un mensaje de la Municipalidad de Morteros. En Turismo Morteros tenemos un fabuloso viaje para vos todos los meses. Programa tus mini vacaciones y recorramos juntos la Argentina. El 17 de abril y el 12 de junio pasamos el día en Santa Fe. Vuelta del Pirata, Pescados y Casino. El 7 de mayo te llevamos a la fiesta del Señor de los Milagros en Mailín. El 18 de mayo viajamos a San Luis y a Merlo. El 22 de junio visitamos las Termas Entrerrianas. El 18 de julio recorremos Salta, Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Cafayate, Tafí del Valle y Tucumán. Y tenemos más. Para fines de julio vamos a las Termas de Río Hondo. Financiamos tu viaje en cuotas sin interés. Viaja seguro, viaja feliz con Turismo Morteros. Irigoyen 1321 03562 422 470 03564 155 69048. Abrimos el segundo bloque de Noticiero Regional del Cooperativo y lo hacemos con unas imágenes que tienen que ver con lo que ocurrió en el mediodía de hoy en Sunchales. Realmente se han pegado un susto, hubo una explosión importantísima allí en la planta de Sancor que asustó a toda la localidad. La explosión de una caldera provocó importantes daños en la planta que la empresa Sancor tiene en la ciudad de Sunchales. La estampida generó el derrumbe de la parte superior de una de las torres y generó una notable columna de humo que se podía percibir también desde toda la ciudad. El incendio fue rápidamente sofocado por 3 dotaciones de bomberos. Los daños, afortunadamente, son solo materiales. No hay heridos, no hay personas lesionadas. Un equipo de desempolve, así como se llama, ha quedado completamente destrozado y, como decíamos, no hubo que lamentar víctimas ni heridos. Esto gracias, tenemos estas imágenes gracias a Canal 4 de Sunchales, que muy gentilmente colaboraron allí con nosotros para enviarnos estas imágenes y que podamos también nosotros en nuestra comunidad, a nuestros televidentes, contar lo que se ha vivido en este caso puntualmente en la ciudad de Sunchales. Afortunadamente, uno cuando ya empezaba a ver los portales y las fotos aquí de la región, daba como miedo, ¿no?, por la explosión que, según dicen, se había sentido, pero afortunadamente solamente hay que reparar algunos caños, algunas chapas, cambiar, comprar, pero no se tiene que lamentar personas lesionadas. Ahora sí, vamos al deporte. Está con nosotros Juan Carlos Herrera. Juanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Exactamente. Comienza de a poco la actividad. Comienza poco a poco la actividad. Los viejitos ya tienen que empezar a correr. Sí, ¿verdad? El fútbol senior comienza en el día de mañana y lógicamente que queríamos tener un poco más de precisiones con respecto a esta actividad que se viene desarrollando y que cambia la fiscalización, porque ahora lo tiene la Liga Morterense de Fútbol con Daniel Airaudo a la cabeza como presidente, ¿sí? Liga Deportes Mortero la temporada pasada, esta temporada pasa a estar a cargo de la Liga Morterense de Fútbol. Hablamos con Daniel en el día de hoy, que nos cuenta detalles de el arranque de la competencia que será en el día de mañana. Este año los delegados de los equipos decidieron acercarse a nuestra institución para que nosotros fiscalicemos el campeonato que ellos organizan. Son 14 equipos, hay 8 equipos de aquí de Morteros, uno Suardi, 3 en Brinkman, Porteña y Chipión. Un campeonato bastante importante, un campeonato a 26 fechas, más el tema de las finales. Clasifican todos, los 8 primeros van a una copa de
de oro que se llama, y los restantes van a una Copa de Plata, que es un campeonato bastante importante porque son casi 30 fechas que van a estar en juego. Bien, bueno, arranca esto, el calendario les da para que circule, sí, de manera normal, podríamos llegar así el torneo. Siempre y cuando no haya el tema de lluvias que nos complique, pero ya está hablado que cuando lleguemos a la época de verano, a lo mejor se puede jugar entre semana en alguna cancha que tenga luz artificial, entonces de esa manera podemos llegar a adelantar algunas fechas y por casualidad tenemos que suspender alguna por lluvia. Bien. Daniel, ¿los árbitros van a ser de Morteros? Los árbitros van a ser todos de la agrupación de Héctor Baldassi, de la escuela. Van a dirigir todos los árbitros que están capacitados. También, si se llega a necesitar, bueno, veremos qué es lo que hacemos, pero la idea es que jueguen todos los árbitros de acá. El año pasado ya hubo un acercamiento en donde los delegados querían venir a jugar con los otros, pero después, por una cuestión, digamos, entre comillas, política, han cambiado la decisión al último momento, porque teníamos todo el sorteo, el día de inicio y todo, pero bueno, después por una decisión política se cambió y decidieron jugar en otra institución. Este año, bueno, la política por ahí cambió y no tienen esa presión, entonces directamente los clubes se acercaron, hablaron con nosotros, nosotros le dijimos directamente que si estaban decididos lo hacíamos, si no directamente para volver a hacer todo y después que cambien a último momento, no lo íbamos a hacer. De esta manera, bueno, todos se acercaron, todos estuvieron de acuerdo. La ventaja que hay con nosotros es que simplemente nosotros fiscalizamos lo que ellos deciden. O sea, el campeonato lo arman ellos, lo deciden ellos, y nosotros tratamos de que todo lo que ellos decidan se cumpla. ¿Y el sabatino también lo va a desarrollar, lo va a estar organizando? Respecto a eso, ya tuvimos una charla con delegados de las instituciones. Está casi todo listo, lo único que habría que ver es cuánto van a salir los árbitros, porque convengamos que de esta parte la municipalidad tiene mucho que ver, en donde la municipalidad aporta un dinero, entonces ese dinero va a ir directamente a lo que es arancel de árbitros para achicarle el costo. Tanto en las inferiores como en los sabatinos, nosotros cuando presentamos un proyecto a la municipalidad dijimos que se lo hacíamos todo gratis. Con respecto a los barrios, estamos viendo, no tuve una contestación con la municipalidad por distintos problemas y todo esto, el tema de la lluvia, pero seguramente el lunes o martes vamos a tener una reunión. Y de ahí la municipalidad estaba en campaña también en conseguir sponsors, ya que va a ser los 125 años de Morteros. Entonces, todo eso va a estar volcado a lo que es arbitraje. Nosotros como liga no cobramos nada, no cobramos premio, no cobramos arancel, no cobramos nada. Por este año lo hacemos de esa manera, para tratar de colaborar. Y con respecto al tema de las inferiores también, ya está bastante avanzado. Íbamos a tener una reunión el martes, pero no la hicimos por el tema de la lluvia. Pasa para el martes que viene, en donde también la municipalidad aporta un dinero que es el mismo importe del año pasado y nosotros de esa manera también se lo hacemos totalmente gratis a las instituciones. El sábado arranca el senior, ¿desde qué hora y en qué canchas? En la cancha de Amelia, porque tuvimos que hacer una corrección en el fixture también, de acuerdo, porque íbamos a empezar en Roca y Urquiza, pero las dos están bajo agua, así que van a jugar en Amelia y en Barrio Norte. En Amelia van a empezar a las 13 horas con 4 partidos, que ahí empiezan Amelia y Urquiza, y en la cancha de Barrio Norte van a empezar a las 2 de la tarde, que juega Barrio Norte con Jorge Newbery. Para dejar en claro, cancha de Amelia, comenzarán los partidos a la hora 13, sí, a la hora 13, jugarán Amelia Urquiza, Central Norte frente a Atlas, Brickman, Chipión y Andrés Gorch frente a Tilra. Y en cancha de Barrio Norte, los juegos comenzarán desde la hora 14 precisamente, en donde jugarán Barrio Norte, Jorge Newbery, Suardi frente a Vecinal Este y Roca y San Jorge, en lo que tiene que ver, por supuesto, con el fútbol senior, que arranca mañana, Joaquín. Bien, Juanca, te quedas un ratito más. Tenemos que hablar de la Liga Regional. Sí, de inferiores precisamente. Exactamente. Seguimos con la información. Esto ocurrió en el mediodía de hoy. Hubo un accidente que afortunadamente no hay que hablar de otra historia más grave. ¿Por qué? Porque, como decíamos, esto ocurrió en la Ruta Provincial 1. El protagonista fue ese vehículo que ustedes estaban viendo allí, este Chevrolet Corsa, color gris, conducido por Adelio Sacheto, de 71 años, que venía acompañado por Lidia Serafín y Juan Carlos Muñoz. El vehículo circulaba
con destino a Brinkmann desde San Guillermo, cuando por causas desconocidas perdió el control, mordió la banquina, cruzó la carpeta asfáltica y luego de dar un tumbo finalizó el recorrido en un canal paralelo a la ruta. Cabe destacar que el canal, según bomberos que asistieron al auxilio de los ocupantes, tiene más de un metro de agua que está estancada allí, lo cual obstaculizó la salida del vehículo por parte de sus ocupantes y su posterior remolque. Sin embargo, ninguno de los protagonistas del accidente sufrió lesiones de consideración, aunque se registraron importantes daños materiales. Trabajaron bomberos, el SEM y la policía. Y lo que decíamos de que podrían haber sido consecuencias peores es que el vehículo quedó sobre sus ruedas en el canal con más de un metro de agua. Si hubiese sido otra la situación, si quedaba patas para arriba, ruedas para arriba, allí quizás podríamos estar hablando de consecuencias peores. Pero trabajó rápidamente el SEM, bomberos, la policía, a pesar del difícil terreno, trabajaron rápidamente y allí teníamos las imágenes, como siempre las tenemos aquí en Noticiero Regional Cooperativo. Vamos a las quinielas. Antes de ir a la pausa, vamos a repasar los números de la suerte del día de hoy. Primer sorteo de la jornada, en la Nacional a cabeza, el 7.485, Provincia de Buenos Aires, 8.900 y en la de Córdoba, el 0.751. En la Matutina, Nacional a cabeza, 8.424, Provincia de Buenos Aires, 9.385 y en la de Córdoba, el 5.514. En la Nacional, Vespertina, 8.478, Provincia de Buenos Aires, 2.475 y en la de Córdoba, el 0.580. En un ratito, Juanca, tenemos más deportes y más información. Ya hablamos de lo que tiene que ver con las inferiores, les vamos a contar porque ayer hubo novedades, anoche en realidad, último momento, ya le contamos en un ratito. Ya venimos. Las soluciones lleguen mejor y más rápido a los cordobeses. El gobernador Juan Schiaretti firmó el pacto federal con los intendentes y jefes comunales de toda la provincia, incluida la ciudad de Córdoba. De esta manera, se crearon fondos específicos para la realización de pavimento y cordón cuneta, para redes de gas, cloacas y agua potable, para la instalación de cámaras de seguridad y además nuevos fondos para las comunas. A su vez, el pacto impulsa la distribución del Fondo de Descentralización del Estado para el fortalecimiento de centros de salud municipales y comunales, como así también el mantenimiento de móviles y edificios policiales. Este importante acuerdo profundiza el federalismo en la provincia y promueve que las soluciones estén más cerca de las familias cordobesas. Entre todos, vamos más alto. Tu mejor día es un día lactear. Lactear, el mejor queso argentino. Sueño Celeste 2016 de Mutual 9 de Julio de Morteros. La promoción líder en dinero en efectivo.
13.500.000 pesos en premios. Participe. Obsequio mayor 2.500.000 pesos. Obtenga su adhesión y súmese a este sueño. Consulte a promotores autorizados o al teléfono 03562 404455. La Mutual del 9 es más y le da más. Siempre más. Abrimos el tercer bloque de Noticiero Regional Cooperativo. Lo hacemos con información vinculada al dólar, como ha cerrado la semana. 14.20 para la compra, 14.60 para la venta. Seguimos con la información. Esto tiene que ver con lo que ocurrió anoche en el auditorio de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Organizado por el municipio, se realizó una charla sobre adicciones. Dialogamos con el doctor Gonzalo Aubone de UMADIC, que esto nos cuenta acerca de la reunión realizada en horas de la noche. Nosotros teníamos un compromiso desde el municipio de poder dar comienzo a una serie de inquietudes que receptábamos que concretamente tenían que ver con las adicciones. De modo tal que decidimos dar un primer paso para que ha tenido que ver con la reunión de ayer, donde invitamos a lo que podríamos decir a las principales instituciones representativas de Morteros a una charla informal para poder tener una especie como de mirada general o pantallazo general de cómo está viendo la sociedad este problema. En ese sentido, tuvimos éxito en cuanto a la convocatoria y se pudo llevar adelante una reunión que aproximadamente duró 2 horas, donde cada uno pudo expresar distintas formas lo que está ocurriendo con el tema de las adicciones. El objetivo de la charla es generar compromiso. Es, a través de distintas estrategias, mostrar que es un problema que nos compete a todos. Y creo que en parte ayer lo hemos podido poner de manifiesto y así ha sido comprendido. En esa línea, ya tiene fecha una segunda reunión, que va a ser el 9 de mayo, con lugar y hora a determinar. La consigna es que las personas que han estado ayer puedan replicar lo que han escuchado, puedan difundir las ideas que se han expresado, puedan ayudarnos a generar conciencia acerca de la problemática, puedan traer ideas, planes, puedan traer a otros participantes, a otros interesados, y de esa forma poder generar lo que sería una red que tenga como objetivo aportar de alguna forma soluciones al tema de las adicciones. Nosotros somos conscientes que el municipio encara de alguna forma un rol coordinador de las acciones. Coordinar significa, constituirnos en eje, en escucha y en receptores de las inquietudes de la sociedad, porque, vuelvo a insistir, este no es un problema del municipio, es un problema de la sociedad de Morteros. Nosotros lo que venimos a hacer es a tratar de capitalizar las inquietudes, los problemas, los proyectos, los planes y las ideas que la sociedad tiene desde la solidaridad, desde el compromiso con respecto al tema de las adicciones y ver de qué forma nosotros podemos darle sustento y ofrecer a la comunidad una planificación más ordenada. Nosotros lo que queremos es enriquecer la propuesta y abocarnos concretamente más a lo preventivo. Nosotros no queremos estar sentados acá esperando que los adictos
ya con una adicción instalada vengan a pedirnos auxilio o ayuda. Nosotros queremos, de alguna forma, como objetivo a largo plazo, poder decir dentro de X años la tasa de llegada de jóvenes a las adicciones ha disminuido. Ese es nuestro propósito. Y en la semana le decíamos el miércoles precisamente que en mayores estaba suspendido lo que tiene que ver con la actividad en todas las zonas de la Liga Regional de Fútbol San Francisco. Y le decíamos que las inferiores en realidad debíamos esperar hasta el día de hoy. Bueno, anoche se adelantaron, hicieron un análisis con fotos de todas las canchas de la región en la Liga Regional de Fútbol San Francisco para saber si los chicos podían jugar. Norte y oeste suspendido una vez más, ¿sí? La zona norte y la oeste, que parecen ser las más complicadas, suspendido a la actividad de la Liga Regional. En la zona sur se juega la tercera fecha con normalidad y en la zona noroeste se juega la primera fecha y arranca el torneo también con normalidad en el día de mañana. Así usted por detrás ve las imágenes del estadio de Tiro Federal y Deportivo Morteros. Han pedido fotos de absolutamente todos los predios, por eso mismo la Liga hizo un análisis exhaustivo de cada una de las canchas y determinaron que la norte y la oeste, que son las más complicadas, suspendieron la actividad para el día de mañana y por supuesto mañana se juega la tercera de la sur y comienza el torneo para la zona noroeste. Sí, así está lo que tiene que ver con la Liga Regional. Los chicos en nuestra región, aquí precisamente en la norte, van a tener que esperar por lo menos un fin de semana más para que comience la actividad, Joaquín. Muy bien, Juanca, antes de irnos a la última pausa, vamos a repasar una información que tiene que ver con el servicio de Coptel, porque aquellos, los fanáticos de Game of Thrones, tendrán la posibilidad de ver de manera gratuita la apertura de la sexta temporada. ¿Abierto HBO? ¿Tenés el paquete HBO? HBO, sí. ¿Lo tenés? Sí. Bueno, aquel que no lo tenga, lo va a tener gratis, ya lo tiene gratis toda la jornada de hoy, sábado y domingo, va a poder ver las 5 señales de HBO, teniendo el servicio, por supuesto, de Coptel. Así que de manera gratuita, y esto es una campaña de HBO, fundamentalmente por el comienzo de la temporada de Game of Thrones, una serie que la verdad no la he visto, pero dicen que está buenísima. Dicen eso. Pero bueno, que recauda un montón de plata, entonces HBO hace esta campaña también publicitaria y comercial para que la gente se acerque y pueda ver esta última temporada. Sí, HBO altamente recomendable. Tengo que ir a habilitar Fox ahora, Fox. El otro paquete. Bien, ¿al 42.000 o en sí. Urquiza 17? Sí, me llevo Urquiza, paso con los chicos y habilito. Después a fin de mes vemos, arreglamos con la gente, no hay problema. Ya se verá. Gracias, Juanca. No hay por qué, buen fin de semana. Hacemos una pausa, ya venimos. La ilusión de los tres anillos de Tiro Federal 2016 y llévate más premios. La ilusión reparte automóviles, motos, televisores LED y mucho más dinero en efectivo. Todos los meses, 70.000 pesos pueden ser tuyos y 24 premios más de abril a diciembre. En julio, podés llevarte un Renault Clio con el sorteo especial Pago de Contado y 19 premios más de dinero en efectivo donde participan todos. Y en el gran evento final, sortearemos una Renault Duster, un Toyota Etios y un Clio. Más dinero en efectivo, motos y televisores LED. Con la ilusión de los tres anillos 2016, vas a ganar. Consultas al 03562-403055 o con los promotores de venta.
La Confianza, un lugar para todos los gustos. Línea deportiva, indumentaria masculina, indumentaria femenina, calzados, lencería, telas, en blancos, precios de locos. Más de 90 años vistiendo a la región. La Confianza, un lugar, tu lugar, nuestro lugar. La Confianza, Boulevard 25 de Mayo 163, teléfono 402-515. La Confianza de Morteros, pensada para vos. En Macarena Peretti, Estética Facial y Corporal, cuidamos tu piel y tu cuerpo y te proporcionamos las herramientas para que aprendas a tener una vida de bienestar cuidando tu salud, enorgulleciéndote de tu estética individual y sintiéndote bien con vos misma. De la mano de Evelyn Villalba, esteticista integral, y Carla González, bióloga experta en nutrición, ponemos a tu disposición modernos tratamientos en un mismo lugar y en constante actualización. Porque no importa qué tan diferentes seamos, todas queremos sentirnos hermosas. Macarena Peretti, Estética Facial y Corporal, Italia 822, Morteros. Are you afraid? You should be. You're in the great game now. And the great game is terrifying. We are sent for creatures. We deserve death. We all do. One way or another, the gift will be given. One way or another, a face will be added to the whole. Abrimos el último segmento de este informativo y lo hacemos con información vinculada a uno de los servicios de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Hablamos del agua potable. Dialogamos con Guillermo Caldera, que es el encargado del servicio, que nos cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con los picos públicos de aquí, de la ciudad de Morteros. Y actualiza o complementa una información que habíamos dado ya hace días atrás, que se habían realizado análisis extraordinarios, más allá de la rutina mensual que se hace siempre. Se habían hecho algunos análisis vinculados a las dudas que por allí podían surgir por el tema del nivel de las napas. Se hicieron análisis en los picos públicos y también en los servicios de agua potable de la cooperativa. Pero esto nos contaba Caldera acerca fundamentalmente de los picos públicos de la ciudad. La novedad es que se instaló un nuevo pico, además del que está ubicado en calle Alberdi y Atlántico Sur, que lo denominamos Pico Alberdi. Se agregó uno nuevo en el sector de Barrio Arsenal, en calle Río Bamba y esquina Lugones. De esta manera, los vecinos que habían reclamado por el tema de la alerta sanitaria, la escasa disponibilidad de agua de calidad, con esta nueva incorporación le damos asistencia a ese pedido. Guillermo, ¿cuántos son en total los picos que hay en la ciudad de Morteros? Teniendo en cuenta los tres que existían previamente, agregamos dos más, con lo que dan cinco, cubriendo la mayoría de los sectores que hoy no tienen disponibilidad de acceso al agua potable. Ante las consultas de las personas en general y ante por ahí un desconocimiento de cómo se presta el servicio de agua potable, que es un sistema absolutamente independiente de las napas y de las contaminaciones por napas freáticas, la existencia de estos picos nos lleva a que tengamos que hacer controles que tengan que ver con dar tranquilidad a las personas, y queremos dejarles en claro que se han hecho y se han redoblado la cantidad de controles para llevar tranquilidad, y los resultados han sido óptimos como tienen que ser. ¿Resultados se le presentaron al municipio? Sí, los resultados, los análisis se hicieron un día miércoles y el día viernes se le acercaron las copias al municipio, al sector de gobernatología, para que tomen conocimiento de la situación. En estos casos particulares han sido inquietudes que han sido elevadas a través del municipio. El municipio nos sugirió a nosotros que optemos por el lugar más disponible para colocar un pico, de acuerdo a la disponibilidad de red, y en función de eso hemos colocado en los lugares que te mencionaba. ¿Se espera una nueva incorporación, un nuevo lugar donde colocar un pico, o eso por ahora, con estos que están, es suficiente? No hemos recibido ningún otro tipo de pedido, por lo cual damos por concluido por lo menos las necesidades que habían planteado desde el municipio. Muy
Muy bien, seguimos con la información y antes de despedirnos, repasamos unas imágenes que tienen que ver con un llamado que llegó aquí a nuestra producción. Un poste de telefonía, suponemos que debe ser de Telecom, está, digamos, no se cayó porque se apoyó al árbol, pero está en una situación un tanto complicada. Nos decían los vecinos que ya hace varias semanas que está en esa situación el poste, sobre calle Alem, a una cuadrita y media aproximadamente de la avenida Perón. Allí está el poste, nos llamaban algunos vecinos que estaban preocupados por la situación que puede derivar, ¿sí? De el tanto tiempo estando el poste allí, que pueda finalmente terminar cayéndose sobre la vereda. Afortunadamente está bien, bien acomodadito, ¿no? El árbol lo está agarrando bien, pero es una preocupación, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de días que hace que está el poste de esa manera. Son imágenes que nos solicitaban los vecinos, los televidentes de Noticiero Regional Cooperativo. Sostenemos, suponemos que debe ser un poste de Telecom, que está en esa situación. Ojalá que se pueda, ojalá que la gente de esta empresa lo arregle y pronto. ¿Cómo estará el tiempo en los próximos días? Hace unos días decíamos y pensamos que venía el frío, ¿eh? Domingo, lunes, frío en serio, pero fue cambiando el pronóstico. Vamos a ver qué dice, cómo estará el sábado y domingo. Para mañana sábado, cielo parcialmente nublado, 19 la mínima, 25 la máxima. Y definitivamente sí se vendrá el frío para los próximos días. Para el domingo terminaríamos el domingo con algunas lluvias, algunas lloviznas. 12 la mínima, 20 la máxima. Ya ahí tenemos un descenso de temperatura. Y para el lunes seguirían las lloviznas, 8 la mínima, 13 la máxima. Se viene el frío, lindo fin de semana para disfrutarlo viendo HBO. Lo decíamos en función de que aquellos que no lo tengan en el servicio de Coptel Televisión van a poder, ya lo están disfrutando, viernes, sábado y domingo, tres jornadas en las que se pueden ver las cinco señales de HBO en el servicio de Coptel Televisión. Nos vamos, quédese como siempre en la Televisión Cooperativa. Durante el fin de semana tendremos la repetición de los programas que hemos visto de lunes a viernes. Nosotros nos encontramos con las noticias aquí el lunes. Que tenga un gran fin de semana. Aquí estaremos el lunes. Gracias por acompañarnos.